Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos a todos. Buenos días. Martes 26 de marzo. Otro mes que se vaya. Nos comimos los tres primeros meses del año 2019. Los saludo desde la Gran Babel de Hierro. Felicitando de entrada por su cumpleaños a Marcos Polanco, amigo de la plataforma, un gran animalista dominicano, defensor tremendo de los animales y a quien admiramos y respetamos. Feliz cumpleaños, hermano, pásala bien este día, Marcos Polanco. También a Braulio Berigüete, que está de cumpleaños hoy, felicidades. Felicidades a todos aquellos que en este día cumplen años. Comienza el programa El Mundo al Instante y desde Nueva York saludamos al colega David Balcácer. Buenos días, campeón. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, todo el área del Caribe, República Dominicana. Por fin llovió anoche y hay perspectiva de que una vaguada se acerque a la isla de Santo Domingo. Eso podría aliviar la situación de sequía, donde miles de reses han muerto y el incendio se mantiene en toda la cordillera central y septentrional. Buenos días, América. Gracias, señor, por habernos enviado la lluvia. Bien, gracias por estar ahí ya, Marcos Polanco, y felicitaciones de nuevo. Miguel Rodríguez, buenos días. Gisela Sánchez Ovalle, Vega Teddy Nicauli. Buenos días a Katia Rousseau, Mayra Rosado y Mayra Polanco, Mari Polanco. Gracias, gracias por acompañarnos. Iniciamos con los titulares de este martes. Adelante, el robot. Hola a todos. Hoy es martes 26 de marzo. Bienvenidos al resumen de noticias de este día. Buenos días a todos. Israel lanza tanda de bombardeos en Gaza en respuesta a cohetes sobre vivienda. Siria acusa a Estados Unidos de atacar su soberanía con decisión sobre el Golán. Israel lanza tanda de bombardeos en Gaza en respuesta a cohetes sobre vivienda. Donald Trump firmó decreto que reconoce la soberanía israelí en los Altos del Golán. López Obrador desea reabrir caso de asesinato de excandidato mexicano Colosio. Comienza difusión de resultados electorales en Ecuador en medio de irregularidades. Observadores denuncian la compra de votos en las elecciones de Tailandia. 4 muertos y 2 heridos graves en accidente de helicóptero en Chile. Mueren 17 personas por inundaciones en la ciudad iraní de Shiraz. Anthony Comello, de 24 años de edad, fue acusado formalmente por el homicidio de Francesco Franchi Voigali, considerado el líder de la familia criminal Gambino. Inician audiencias públicas sobre plan de cárceles en condados de New York tras cierre de Rikers. Congresista José Serrano no buscará reelección tras diagnóstico médico. Beatriz Becerra, el que no quiera más sangre en Venezuela que ayude a Guaidó en su hoja de ruta. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante el apoyo militar de Rusia al régimen de Maduro, alerta Pompeo. Estas otras noticias a continuación en El Mundo al Instante, desde el portal martilloyclavo.com, y Eco News Agency desde New York para El Mundo. No olviden compartir la emisión de hoy. Gracias. Martillo y Clavo TV, unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Donde quiera que estés. ¿Qué tiene en Dominicana, David, este día? Bueno, ya dijimos en la introducción de esta programación de que la lluvia se acercan a Santo Domingo. Se muestra cierta alegría por parte del pueblo. Bueno, bueno. Oliva, parece que en el Congreso de la República Dominicana ya se observa a los tradicionales lobistas tratando de reclutar legisladores para lograr la mayoría a fin de la reforma constitucional que le daría paso a una nueva reelección de Danilo Medina. Por otra parte,
conflicto en la Junta Central Electoral por la separación de las elecciones municipales, congresuales y presidencial. En el Partido Revolucionario Moderno se oponen a que las congresuales y presidenciales sean en fecha diferentes. Eso ha creado un conflicto a lo interno primero del PRM, porque hay una parte que se opone y otra y otro conflicto en la misma Junta Central Electoral, que no ha dado todavía un informe detallado a los distintos partidos o a los partidos que terciarían en esas elecciones. Por otra parte, la criminalidad se mantiene en la gran ciudad, en Santo Domingo. Varios heridos y en hechos violentos se han producido como consecuencia de la falta de agua en algunos sectores de la capital. Y los muchachos que se dan a la tarea de lavar carros en las aceras y en las calles han sido reprimidos por parte de policías y de las instituciones que tienen que ver con el suministro de agua. Eso ha creado algunas tensiones en barrios populosos del Gran Santo Domingo. Hubo movilizaciones en Santiago y en alguna parte de la región del noroeste con motivo también de la misma sequía y en protesta por la tala de árboles en la montaña y cómo se corrompe todo el sistema, el ecosistema, llevando la capa vegetal por parte de las mineras que buscan materiales para fines de construcción de obra de infraestructura en las ciudades. Eso ha creado conflicto y hoy posiblemente se movilicen en una parte en Moca que se llama Juan López en contra de esa granjera y esos llamados mineros que han socavado por completo la cordillera septentrional, entiéndase, desde Montecristi hasta Samaná, toda esa cordillera ha sido víctima de la depredación de los llamados mineros, buscadores de materiales de construcción, y eso ha mermado en gran medida la situación del ecosistema en la República Dominicana. Esas y otras informaciones las daremos en algunos análisis en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, en el caso de Nueva York, los titulares de hoy: el millennial que mató a capo neoyorquino enfrenta 3 cargos. Otra noticia aquí es: inician audiencias públicas sobre plan de cárceles en condados tras cierre de Rikers Island. El congresista José Serrano no buscará reelección tras diagnóstico médico. Es una noticia que le da un fuerte golpe a la comunidad latina, porque José Serrano ha sido una de las piezas más importantes con que cuenta la comunidad hispana de Nueva York, un boricua que ha sabido manejarse en el tiempo. La nota que corre en la mañana de hoy sobre la situación de José Serrano dice que tras más de 45 años de servicio público, gran parte de ellos representando al sur del Bronx en la Cámara de Representantes en Washington, José Serrano anunció este lunes que no buscará la reelección en el 2020, luego de que fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Hoy estoy anunciando que estoy viviendo con la enfermedad de Parkinson. Luego de mi diagnóstico, inicialmente planeaba seguir con mi trabajo representando a la gente del sur del Bronx por muchos más años en el futuro, una responsabilidad que me llena de gran placer, indicó el congresista de origen puertorriqueño en un comunicado agregando: aunque la enfermedad no ha afectado mi trabajo en el Congreso, en los pasados últimos meses he llegado a la conclusión de que el Parkinson eventualmente tendrá sus efectos y no puedo predecir qué tan avanzado será. Serrano aclaró que por lo impredecible de la enfermedad no buscará la reelección, pero sí completará
lo que resta del periodo para el cual fue electo en el actual Congreso. Es el Congreso 116. Perdemos una figura seria, honesta, abierta, un trabajador a tiempo completo, un puertorriqueño que amó y que ama a América Latina, un gran amigo de Fidel Castro, un gran amigo de Cuba, un gran amigo de América Latina, un hombre que logró en los momentos más difíciles del Bronx, que tanto Chávez como Fidel le tendieran la mano al Bronx a raíz de una fuerte crisis que sacudió en los años 90 a Nueva York y que dividió mucho políticamente. Un gran aliado de los problemas de latinos domésticos y un hombre que siempre estuvo al frente. Es lamentable que el Parkinson le haga salir del ruedo político y con él pues perdemos a uno de los hombres más sólidos políticamente con que cuenta la hispanidad en Nueva York. Quiera Dios que no descomponga esta enfermedad su cuerpo, aunque yo sé, conozco muy de cerca el Parkinson y sé lo rápido que camina esto. Tengo inclusive amigos que sufren del mal de Parkinson y realmente a mí particularmente me sorprendió mucho esta noticia del congresista Serrano. Aparte de eso, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba resolución contra presencia amenazante de Rusia en Venezuela. Joven incendió a novia menor de edad y su familia en Puerto Rico. Trump inicia su venganza contra quienes promovieron investigación en su contra. Verizon suspende sin pago a trabajador que rescató a un gato. Oiga eso. Detienen por fraude al ex abogado de la actriz porno que demandó a Donald Trump. Ataque de celos habría llevado a policía hispano de Houston a matar a su esposa. Ya en Rusia, el periódico RT, que se ha dedicado más al problema de Venezuela, dice que Venezuela señala a Guaidó de tramar robo millonario al Estado. China, América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie. Trump reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Todo lo que debe saber. López Obrador solicita a España pedir perdón por los agravios contra los pueblos indígenas durante la conquista. Envía una carta dirigida al Papa y al Rey de España. Medio como que se está poniendo loco el viejo de México, ¿verdad? Estas son parte de las noticias. En Nicaragua, por su parte, Alianza Cívica pide el regreso de la CID, Sociedad Interamericana de Derechos Humanos, para acompañar liberación de presos políticos. Presos políticos en Nicaragua se encuentran aislados y sin agua potable tras protesta en la cárcel Modelo. Wilfredo Navarro daría mi vida por Arnoldo Alemán. A propósito de Wilfredo Navarro, ahí tenemos a José Adán Agüerri, con quien contactamos y nos hace un análisis más adelante sobre la situación de Nicaragua. Nicaragua, el país que más ha retrocedido en derechos humanos, según un informe de FUNIDES. En Venezuela, pues, las notas que ruedan en este momento, más importante es que grupos irregulares rodearon anoche la casa de Leopoldo López. Tenemos un corte con la esposa de Leopoldo, que vamos también a compartir, donde ella habla de lo que pasó anoche en su casa. Guaidó le tumba la farsa a Jorge Rodríguez y revela la verdadera causa del apagón de este 25 de marzo. Jorge Rodríguez aparece y atribuye apagón a un nuevo ataque al centro de transmisión de carga de Guri. O sea, están llegando más aviones y en los momentos que están metiendo armas los rusos, en Venezuela, el gobierno está apagando la luz para acusar y que no haya ningún tipo de control de información de internet, de teléfono, nada de eso. Todo es planificado. Y ahí se está cociendo algo raro. Y los venezolanos siguen durmiendo, siguen amemados
siguen en el limbo. Y cuando vengan a despertar, va a ser tarde. Yo escuchaba anoche unas profecías de Solari Parravicini, el mago este argentino que le llamaban el Nostradamus de América Latina, hablando en el año 1942 de lo que le pasaría a Venezuela en el siglo XXI, y señalaba 5 meses, y en esos 5 meses, entonces, dice Parravicini, vendría el llanto y las lágrimas de sangre para toda América Latina. Y después que América sufra y llore en sangre, irán a Europa. Eso dice Parravicini, en lo que yo escuchaba anoche. Bueno, se habla también de una epidemia que podría afectar a América Latina saliendo de Venezuela, porque hay un descuido total en todo. A ese grupo, que son 25 hombres en total, se le ha ido el tiempo entre chismografía, bochinche y enfrentar a los gringos. Pero hay mucha, mucha basura en la calle, ya hay mucha tuberculosis, hay hospitales que han sido abandonados y no se sabe la situación ahí, no hay control de salubridad. Y todo esto se va expandiendo más. Una expansión migratoria de venezolanos que ya comienzan a ser un problema para América Latina. De eso también habla Parravicini, de esa estampida que vendría. Pero el peor peso en el caso de Venezuela, pues lo está llevando Colombia. Y esa es la triste realidad. Vamos a una pausa y retornamos entonces para darle forma al programa. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Ayer, en la tardecita, yo publiqué una nota de un plan que hay para dañar la figura de Juan Guaidó. Y publiqué, no le presté mucha atención porque ya estaba un poco agotado y me quería retirar de la plataforma. Después que había hecho una serie de trabajos durante el día, estaba planificado ir a Dominicana a cumplir con el amigo Alberto Guzmán un proyecto educativo que él tiene en La Victoria. Bueno, pues cuando pedí el permiso a la empresa para la que trabajo, me dijeron que hasta agosto no había posibilidad porque hay una serie de ajustes y de cosas. Tendré que hacerlo de Alberto vía internet. De todas maneras, cuando llegué, me habían enviado unas publicaciones y publiqué una de ellas. En el plan para hacerle daño a Guaidó, fíjense que el viernes pasado, Danilo se reunió con 4 funcionarios más gubernamentales de países del Caribe, con Donald Trump. Y vimos a un Danilo Medina muy santico, medio asustado. Hablamos de eso, hicimos el planteamiento. Pero ayer, que no se sabe qué pasó con los chinos que fueron a Dominicana y que se retiran hoy, llegaron el domingo y que se retiran hoy, y que fueron tratados de una manera muy descortés y poco protocolar, poco diplomática. Fue un trato bajo, trato niño, dado por el gobierno, y una aberración diplomática por parte de la Cancillería para esos diplomáticos. No importa que fueran chinos, donde fueran, y no importa lo que haya pasado. Si ya iban, usted invitó a una gente a su casa, usted tiene que ser un verdadero anfitrión. Y lo que se demostró fue todo lo contrario. Pero me llega la información de un plan donde supuestamente le estaban ofertando un dinerito a Juan Guaidó, supuestamente, y a eso le llaman millardo papaya, ofrecido a Guaidó
sería producto de compra forzosa de la refinería de PDVSA en República Dominicana. Y en ese plan mezquino aparece nada más y nada menos que el prepotente, altanero y arrogante Félix Jiménez, conocido como Felucho, presidente de Refidonza. Dice que una abogada petrolera de 44, un abogado petrolero de 44 años de edad, apareció involucrado en un plan orquestado por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, para apropiarse de activos de Venezuela en virtud del reconocimiento que ha recibido por algunos gobiernos tras autoproclamarse como supuesto presidente interino. De acuerdo con pruebas obtenidas de los teléfonos de Roberto Marrero, quien es su asistente, está detenido desde el jueves por orden de un tribunal penal. Planchard había ofrecido información confidencial que le permitiría tener acceso a fondos de dos fuentes que suman 1,000 millones de dólares relacionados con operaciones de la refinería Refidonza. Este complejo procesa crudo venezolano, suministrado a través del programa de Petrocaribe, diseñado por el desaparecido presidente Hugo Chávez, de facilidades de acceso y pago que ha beneficiado por más de una década a las naciones del Caribe. La refinería es propiedad del gobierno dominicano con un 50% de las acciones y de PDVSA con un 49%. El pasado 11 de enero, el presidente de Refidonza, Félix Jiménez, le dijo a la prensa que el gobierno estaba negociando la compra en forma amistosa de ese 49% desde diciembre del 2018, pero advirtió que si PDVSA no aceptaba hacer la venta, el presidente Danilo Medina se vería obligado a recurrir a la vía judicial para declarar la utilidad pública de la refinería y proceder con su adquisición forzosa. Darle un capú a Venezuela por encima del que ya le habían dado con las habichuelas y el no pago de la deuda que tenía contraída con Venezuela. Sigue diciendo la nota. El argumento de República Dominicana para tal actuación es que el bloqueo y las sanciones impuestas a Venezuela harían inviable la operación de la refinería, que sería afectada por las medidas adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea. En la misma declaración, Felucho Jiménez dijo que el gobierno tenía el dinero para hacer la compra, según la había informado el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y estimó que las negociaciones podrían tardar 1 o 2 meses, plazo que ya se habría agotado. Esto implica que el gobierno de Danilo Medina iría en los próximos días a la compra forzosa, lo que en realidad sería una confiscación, pues el supuesto pago que se haga no sería entregado al gobierno constitucional de Venezuela, sino a Guaidó como parte del millardo papaya. La otra parte del millardo papaya provendría de un remanente de deuda petrolera estimada en 240 millones de dólares para febrero del 2018, lo cual no pudo pagar República Dominicana por el bloqueo financiero a Venezuela en la banca de Estados Unidos. Ese mismo alegato se usaría si PDVSA accediera a la venta de Refidonza. O sea, la República Dominicana también le dio un tumbe a PDVSA y al gobierno de Venezuela. Pero como si no fuera suficiente, el presidente de Refidonza, se refieren a Felucho Jiménez, agregó que el plan es que una vez que el Estado Dominicano tenga plena propiedad de la refinería, se le dé participación al sector privado nacional en la empresa. Es decir, la idea es robársela a PDVSA para privatizarla. Y ahora viene lo mejor, dice la historia que nos enviaron, para entender el rol de Juan Planchán en la trama de Millardo Papaya. Resulta que se trata de un negocio de familia. Juan Antonio tiene una hermana llamada, Juan Antonio Guaidó, tiene una hermana llamada Coromoto, quien a su vez tiene un esposo, cuyo nombre es Luis Sanz. Todos son venezolanos.
pero con extraordinarios intereses en el mercado de energía de República Dominicana. Fíjense cómo que se está manejando, ¿eh? El hecho es que Luis Augusto Sampicón, que es el nombre completo del cuñado de Juan Planchán, que a su vez es familia de Guaidó, es el vicepresidente de la empresa generadora de electricidad Haina, la principal operadora del sector eléctrico en la República Dominicana. Luis Augusto forma parte de una organización empresarial familiar con sus hermanos Antonio, Carlos y Daniela Sanz Picón y sus padres Carmen Luisa Picón y Luis Agustín Sanz. Si bien no tenemos el dato de participación en Eje Haina, debe ser importante para tener la vicepresidencia. Es evidente que Juan Planchán tuvo acceso a información privilegiada a través de su cuñado Luis Augusto, quien a su vez la obtuvo de la estructura de Eje Haina, que sin duda, como importante consumidor de combustibles para termogeneración, tiene interés en Refidonza. Obviamente que Juan Planchán tuvo acceso a información privilegiada. Juan Antonio Planchán, según comprobó la persona que nos envía la información, efectivamente es familiar de Juan Guaidó, aunque no es su primo, sino su tío segundo. En realidad es primo de la madre de Juan Guaidó. ¿Qué indica esto? Que este afán de que queremos ayudar a Venezuela y que estamos dispuestos a todo. Y yo vengo diciéndole a ustedes que después de Venezuela no es Bolivia, ni es Nicaragua, ni es Cuba, es la República Dominicana. Porque toda la plata mala vida y todos los robos están terminando en los bancos dominicanos. Y que el Banco Peravia era parte de una estructura manejada por una amante de Padrino López. Que las principales torres que hay en la República Dominicana son propiedad de venezolanos. Que hay una cantidad enorme de venezolanos. Que el gobierno del PLD, de Leonel y de Danilo, le han dado la ciudadanía al vapor sin llenar ningún requisito de ley. Y nada más ustedes tienen que ir a Google y poner ciudadanos venezolanos, ciudadanos venezolanos naturalizados dominicanos, y verán el listado que aparece de gente que se van a sorprender que son ciudadanos dominicanos. El caso se da con algunos cubanos. Silvio Rodríguez, ciudadano dominicano. Pablo Milanés, ciudadano dominicano. Amaury Pérez, ciudadano dominicano. ¿Quiénes lograron eso? Sonia Silvestre, José Antonio Rodríguez y una serie de bandidos que vivían coqueteándose con Cuba. Y esa gente que han sido ciudadanos nunca han sido, nunca han vivido en el país. El mismo caso se dio con Cavada. A Cavada le dan la ciudadanía sin haber pasado por ningún lado, se la da Hipólito Mejía, porque Cavada era amigo del consultor jurídico Guido Gómez Mazara, que fue quien consiguió la ciudadanía dominicana a Cavada. Y que en varias ocasiones yo he sacado información de lo que hacía Cavada en Cuba y por qué Cavada, Silvio y Pablo Milanés son enemigos por tumbe que le daba Cavada a ellos en La Habana con una compañía de espectáculos que tenía allí. Y cómo Cavada vendía los cuadros de uno de los ex cancilleres de Cuba en Miami y tuvo que salir huyendo porque engañó al fisco de Miami. Y termina en la República Dominicana como ciudadano dominicano porque el Hipólito Bandido Mejía le dio la ciudadanía dominicana por sugerencia del consultor jurídico de la época, que era Guido Gómez Mazara. Ahora nos topamos esta trampa que le mete Felucho Jiménez y el gobierno dominicano al gobierno de Venezuela. Y en el jueguito van 240 millones de dólares, más el intento de la privatización de la parte que le corresponde a Venezuela. Así las cosas, así las cosas. ¿Algo que opinar, David? Sí, porque también hay que decir que mientras eso se da en República Dominicana, y un informe muy bien detallado que tú das, también hay que señalar que en el tablero del ajedrez, tanto a lo interno como a lo externo que se juega en Venezuela, Maduro
las últimas partidas le ha venido ganando esta guerra, tanto psicológica como estratégica, a Guaidó. Y tenemos que observar cómo estos 400 militares o algo más que desertaron de la fila de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que hoy están en Colombia no han recibido el tratamiento, el cuidado, la protección, y muchos de ellos se están quejando porque lo mantienen un permanente vigilancia, una hasta cierta represalia. Se habla de eso, de que esos militares no se sienten muy, muy conformes, muy contentos. Y esto también entonces impediría que otros que tendrían pensamiento de desertar de la fila de las Fuerzas Armadas venezolanas lo hagan, ya que sus amigos de Colombia no le están dando el trato correspondiente, vuelvo y reitero. Por otra parte, tú sabes que la masiva movilización de los simpatizantes de Guaidó han mermado últimamente, inclusive han desaparecido. Mientras las movilizaciones se han detenido en contra de la dictadura de señor Maduro, entonces los cuerpos represivos, en su mayoría dirigidos por la inteligencia cubana, han comenzado a detectar y a ubicar dónde están los principales cuadros de la oposición al gobierno chavista, al gobierno de Maduro. Y muchos de estos ya han caído presos, otros han sido maltratados, otros han sido torturados, desaparecidos. Eso lo recoge la prensa constantemente, la prensa nacional, venezolana e internacional. Y mientras esto ocurre en Venezuela, a lo interno, los chinos en el exterior se oponen a que el representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo sea de la corriente de Guaidó. Y esto, mientras los chinos hacen eso y se oponen y lo logran, porque quien tiene que representar los intereses de Venezuela, según los chinos, son la gente de Maduro. Mientras los chinos ejercen esa presión a través de del BIS, los rusos fortalecen su presencia en Rusia. En Venezuela. Han llegado a Bolívar nuevos especialistas, claro, en asuntos militares, claro, más personal técnico y estratégico de apoyo al presidente Maduro y a la camarilla esta que le gobierna el pueblo venezolano. Entonces, eso hay que también observarlo. Hay un debilitamiento por parte de lo que hace un par de semanas, varias semanas, ejercían una presión sólida y permanente que ponía en peligro ya la permanencia en el poder del señor Maduro y sus gente y comparte. Entonces, en conclusión, parece que al no haber una salida de carácter político, diplomático, a la problemática venezolana, todos los caminos conducen a una especie como de confrontación ya directa, porque de que los chinos, al igual que los rusos, están defendiendo sus intereses y lo están defendiendo con todos los poderes, incluyendo hasta con el poder técnico militar. Los Estados Unidos, por otra parte, entienden que también los intereses de ellos y de parte también de algunos accionistas latinoamericanos en Venezuela corren peligro y esto podría acarrear una confrontación, yo diría que es directa. Eso es lo que veo dentro del panorama que se está dando en Venezuela. Y todas estas situaciones que usted observa aquí en Dominicana o en Haití, en Jamaica, en el mismo Nicaragua, en Colombia y por qué no en el Brasil y el Perú, todo forma parte de la desgracia y de la vorágine que se da en la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la realidad. Entonces,
entonces ya ese conflicto venezolano es un conflicto que ya está afectando muchos intereses en toda la región. Y la guerra se da por tres cosas fundamentales. La primera es cuando hay choque de intereses de carácter comercial o económico. Segundo, por lo carácter, del carácter eminentemente ideológico, cuando chocan las ideas políticas, las ideas ideológicas. Y tercero, cuando los pueblos rechazan las imposiciones que le quieren mantener los llamados gobernantes. Esas tres condiciones es la que se da en la República de Venezuela. Bien, anoche se dio una alarma mundial de un intento de agresión a la casa de Leopoldo López y su familia cuando dormían, y esto sucede horas después de que el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, un hombre lleno de odios, tanto él como su hermana Daisy, lleno de odio, pues está tratando de que lo mismo que le pasó a la jueza Atiuni le acontezca a Leopoldo López y sea devuelto a la cárcel y no siga preso en su casa, como está de una manera vulgar por sus ideas. De todas formas, nosotros hemos logrado un audio que se repartió a medios internacionales, incluyendo a Eco News Agency, donde la esposa de Leopoldo López da declaraciones sobre lo que vivió en esas horas, tanto ella como Leopoldo y sus tres hijos. Vamos a escuchar lo que dice a la prensa internacional desde su hogar, Lilian Tintori. Escuchemos. Son las 10 y 43 de la noche. Hoy es lunes 25 de marzo. Estoy en mi casa con Leopoldo y con mis tres hijos de 9, 6 y 1 año. Llegó un grupo irregular, violento, gritando. Ya yo estaba dormida, me despertaron los gritos, nos despertamos todos y gritaban: a tocorón, yare, a yare, maldito, hijo de puta, maldito, a tocorón, maldito, maldito. Y así lo repetían alrededor de la casa, gritando. En mi casa no hay luz, hay un apagón nacional, no tenemos luz, no tenemos comunicación, no tenemos señal de celular, solo escuchábamos los gritos rodeando la casa. Hago responsable de lo que le pase a Leopoldo o a algún miembro de mi familia directamente a Nicolás Maduro, al usurpador. Esa era Lilian Tintori. Ahora yo quiero, hemos escuchado a David, ustedes no han escuchado a nosotros plantear, pero vamos a escuchar de un profesional de la geopolítica universal un análisis de la real situación que se está viviendo en Venezuela, con China y lo que no estamos viendo, lo que no hemos tocado. Vamos a escuchar la exposición que hace Iván Ernesto Gatón, un técnico internacional en geopolítica. Escuchemos. Venezuela es el principal centro de las disputas geopolíticas que tienen ahora mismo Rusia y China en esa alianza que amenaza la seguridad de Estados Unidos, como dice un informe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de la Comisión de Seguridad. Esa Venezuela, con los recursos monstruosos que tiene de petróleo, la ubicación geográfica estratégica que tiene, es una demostración inequívoca de cómo Rusia y China se están imponiendo en la región, sobre todo China, con los préstamos que le ha hecho a Venezuela. Hay un tema que no estamos viendo. Hay dos países en la región que hacen peligrar la estabilidad de los demás países, que son Haití y Venezuela, por el tema de la migración. Y Venezuela es un país que se espera que siga emitiendo inmigrantes. Y en el caso nuestro, no le hemos prestado atención, digo nuestro en el sentido de América Latina, de cómo esa migración venezolana está trayendo problemas. Toda migración, todo grupo de refugiados trae problemas. Entonces, esa Venezuela, fíjense ustedes,
como los chinos y los rusos, aliados con Turquía. Fíjense ustedes, si es un nuevo orden en el cual vivimos, mantienen a Maduro por encima de Estados Unidos. Que Recep Tayyip Erdogan, cuando le iban a dar el golpe de Estado, porque Abdullah Fetullah, que es el hombre que estuvo detrás del golpe de Estado, ¿dónde vive? Vive en Pensilvania. Y Erdogan dijo que el golpe de Estado, según lo que le dijeron los servicios de inteligencia rusos, venía de Estados Unidos. Y Erdogan hizo así, y se devolvió, y dijo, yo soy de la OTAN, pero si ustedes me quieren dar un golpe de Estado, me voy con Rusia. Entonces lo que hace Erdogan es que apoya a Maduro y le compra el oro. Pero ahí no solamente entra Turquía con Erdogan, ahí entra India. India es el segundo mayor productor, consumidor de petróleo del mundo. Y cuando le dice James Bolton, el asesor de seguridad, el que me le compre petróleo a Venezuela tiene problema conmigo, India dice, yo soy una potencia. ¿Qué problema? Venezuela, dame tu petróleo. Y el sistema financiero mundial lo maneja Estados Unidos. Yo te envío mercancías. Así que no hay problema. Porque los chinos hicieron una organización que es la más importante que existe en el mundo ahora mismo, porque el centro del mundo ahora está en Malaca, está en el Asia. Esa organización se llama la Organización de la Cooperación de Shanghái. Y ahí está Pakistán, que es enemigo de India. Pero los chinos le hicieron una inversión de 40 mil millones de dólares en un muelle de aguas profundas en Guadar. Y los obligaron a que se sentaran los dos. Pero ahí están todos los países centroasiáticos, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán. Pero ahí entró Irán, que tiene 80 millones de habitantes. Y petróleo con una gran reserva y gas. Pero ahí está también Rusia y ahí está Turquía. Ahí está más de la mitad de la población del planeta. ¿Y quién maneja eso? Lo manejan los chinos con una diplomacia que está fundamentada en algo que se llama el taoísmo, el Tao. Los chinos siempre andan buscando el yin y el yang, pero en Occidente no vamos a entender eso porque tenemos una visión eurocéntrica, que vemos el mundo desde la perspectiva occidental. Lo primero, si lo vemos como enemigo, que usted hace es estudiar cómo piensa el enemigo, pero nosotros no pensamos como piensan los chinos. En Occidente entendemos que nuestra forma de pensar, esa es la lógica que ellos tienen que utilizar. Y algo que usted aprende cuando estudia en China es que ellos tienen una visión taoísta cósmica y que hay una visión confuciana para usted manejarse en el Estado. La gente olvida que no hay un solo funcionario chino que no pase por un examen. Xi Jinping, el presidente chino, salió de una de las mejores universidades de China. Ese viceprimer ministro que viene para acá, también el embajador chino que está aquí en la actualidad, habla el español mejor que la mayoría de nosotros los dominicanos. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Y una caricia a la fuerza. Pa-pa-ra-ra-ra. Hay caricias lindas, hay caricias feas, con gente chiquita, con gente mayor, pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera, con la gente que yo quiera. Déjame, déjame. Yo me comprometo con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta, solo digo basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido, voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo, y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, 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 y digo no, no. Yo digo no. Tengo el derecho a decir no, 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 gracias, pero no, no. Yo paso y digo no. Bien,
Ahí escuchamos a Iván Ernesto Gastón hablándonos de la geopolítica, fortaleciendo una tesis que ya David había planteado el día pasado con ustedes. Bien, gracias a los compañeros Luis Díaz, buenos días a Ana Hilda Vargas, César Núñez, buenos días, Jay Bautista, gracias por acompañarnos, Máximo Padilla, Jackie Luna, Piki Caputo, qué dolor todo eso en Venezuela, a todos esos niños y ancianos que le toca la peor parte, dice Jackie Luna, así es. Marixa Matos, gracias Marixa por acompañarnos, amor, buenos días. Marixa está en Italia. Juana Tejada, gracias por acompañarnos. Máximo Padilla, buenos días, David y el maestro en México. Está como la marcha verde, que nadie sabe quién es el dueño. Eso es verdad. Albanelia Santos Rosario, gracias. Gracias por acompañarnos. Luis Díaz, dice Luis Bolívar, ayer traté en vano de comunicarme contigo para informarte de la detención de 3 dominicanos arrestados en alta mar con un cargamento de 1.140 kilos de cocaína, valorado en 28.5 millones de dólares. Y por otro lado, otro dominicano arrestado por falsificaciones de toda clase de documentos, seguro social, licencia de conducir y actas de nacimiento, entre otros delitos. Dominicano tenía que ser. En Puerto Rico fue eso. Gracias, soy la Reina Medina. Gracias por acompañarnos. Soraya Almanzar, buenos días. Marisol Bencosme, Ramiro Guzmán, Dani Rosado. Dios bendiga a los iluminados. Gracias por acompañarnos. Natalio Martínez, Arturo Alonso, Prica Mata. Gracias. Máximo Padilla, maestro, ¿quién debemos de tener confianza y no podemos? Quedamos mudos. Bueno, el mundo está patas arriba. Ya ustedes vieron cómo yo le comencé la mañana hoy con una notita ahí que escribí ayer cuando venía de camino de donde estaba. Hacia del mundo, hay una crisis en Nicaragua que nosotros estamos siguiendo muy de cerca. Daniel Ortega de día es demócrata, de noche es demonio como la mayoría. Recuerden que Cuba está en miseria. Es el padre de las diabluras. Fíjense la situación de Venezuela, caótica. La situación dominicana, caótica. La situación de Bolivia, caótica. La situación de Nicaragua, caótica. O sea, todos los comunistas fracasaron porque son demócratas de día, demonios de noche, y todavía siguen pensando en Lenin, en Engels, en Trotsky, en Marx. Y aquellos revolucionarios de ayer son los verdaderos verdugos de hoy. Nicaragua no escapa a ese problema y nosotros hemos querido escuchar el sentir del amigo José Adán Aguirre para que nos hablara, lo contactamos para que nos hablara sobre la situación de Nicaragua. Este es el mensaje que él nos deja. Para que haya confianza, para que haya certidumbre, tenemos que superar lo que provocó el impacto de ese tsunami que hoy estamos viviendo las familias en economía. ¿Cómo lo puedes recuperar? Solo teniendo que solucionar lo que originó esta crisis. Y esa es una situación absolutamente política, sociopolítica. Es una situación que depende de que podamos aquí lograr la libertad, que aquí podamos lograr la justicia, que aquí podamos recuperar los derechos que se habían perdido, que están perdidos todavía, que estamos aquí buscando cómo recuperarlos, que podamos devolver la credibilidad del sistema electoral, que busquemos ese adelanto de elecciones, que es lo que la gente quiere, y que entonces, una vez que logremos todos estos esfuerzos, a través de este proceso, todos esos objetivos, entonces, con esa confianza nuevamente en el país, vos volvás a tener entonces esa confianza del inversionista, del sistema financiero, de las microfinanzas, para poder reinyectar lo que hoy no se está inyectando. O sea, cada vez haya más empresas pequeñas cerrando de que las empresas medianas y las empresas grandes que han luchado para no tener que perder empleo, se esté teniendo que perder empleo, y que desde ese punto de vista, estas dos reformas
que tienen un objetivo para el gobierno de generarles ingresos, lo que están haciendo es una situación insostenible, porque lo que están es profundizando el impacto en la situación socioeconómica del país. ¿Ustedes ese recurso de...? En el caso del INSS hicimos la... tenemos 60 días para hacerlo, ya se está trabajando. Y en ese sentido, pues el equipo legal está haciendo prácticamente ya el cierre final de lo que va a ser ese recurso, pero al mismo tiempo estamos también poniendo a las empresas al tanto de lo que significa esta reforma, porque es parte también del compromiso que tenemos con las empresas para ver de qué manera en medio de esta situación tan complicada para las empresas logramos su sostenibilidad. Porque en este sentido, lo que nosotros le hemos dicho a las empresas es que, especialmente en el caso de las pequeñas, es que estén atentas a este esfuerzo que se está haciendo, porque si esto realmente tiene, si funciona, entonces nosotros vamos en ese aspecto a poder darles a ellos la oportunidad de reiniciar sus operaciones. Así es que lo que les hemos dicho, por lo menos a los que han cerrado, es que no cierren a persona jurídica, que la mantengan todavía vigente y que esperen el resultado de este proceso de negociación. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Vamos ahora a escuchar el resumen que nos envían los compañeros de BOASA en Washington. Adelante, Washington. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el arresto del jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela. El portavoz de Guterres dijo en rueda de prensa este lunes que, citamos, cualquier campaña de represión contra la oposición venezolana llevaría a una escalada dramática en ese país. La condena de Guterres se produce a raíz de las declaraciones del presidente en disputa, Nicolás Maduro, según las cuales su gobierno desmanteló un plan para asesinarlo, un plan dirigido presuntamente por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro, a quien Guaidó califica de usurpador, aseguró que Wilfrido Gómez, alias Nico, o en todo caso Neco, un líder de la organización paramilitar colombiana Los Rastrojos, fue detenido en el estado Carabobo por su relación con el plan de magnicidio. Entre 2006 y 2016, la organización sembró el terror en zonas cercanas a la frontera con Venezuela por actividades vinculadas al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. El gobierno de Rusia parecía entusiasmado hoy lunes acerca de una eventual mejoría en las relaciones con Washington, después que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no encontrara evidencia de que el presidente Donald Trump o sus más cercanos allegados conspiraron o coordinaron con los rusos para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Alexei Pushkov, presidente del Comité de Información del Consejo de la Federación, dijo en Twitter que se demostró que todas las acusaciones fueron inventadas. El presidente Donald Trump firmó hoy un decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y justificó esa medida por lo que dijo son las agresivas acciones de Irán y grupos terroristas contra Israel. El documento fue firmado durante la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. Horas antes del encuentro con el mandatario estadounidense, Netanyahu anunció que abreviaría su estadía en Estados Unidos y regresaría de inmediato a Israel debido al incidente relacionado a un ataque con un cohete cerca de Tel Aviv que dejó 7 heridos. De esta manera, el mandatario estadounidense formaliza el anuncio que hizo a través de su cuenta de Twitter la semana pasada. Y al cierre, la empresa Metro de Caracas, a través de su cuenta en Twitter, informó que debido al apagón que dejó a la capital y diversos sectores de Venezuela sin luz, las líneas 1, 2 y 3 están fuera de servicio. Un nuevo apagón se registró durante la tarde de este lunes en 17 estados del país, de acuerdo a los reportes de usuarios en las redes sociales. Según la información preliminar, los estados afectados incluyen Barinas, Mérida, Vargas, Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Miranda, Táchira, Nueva Esparta, Portuguesa y la región capital. De Washington vamos al resumen que nos envían los compañeros de Radio Japón. Hacía días que no nos mandaban nada, lo mandaron ayer y este es el informe que nos trae Japón. Uno de los principales asesores del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha estado en Moscú, donde al parecer estuvo debatiendo para preparar la primera cumbre entre Kim y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Kim Chang-sun, que a veces es descrito como el mayordomo del líder norcoreano, habría llegado a la capital rusa el martes desde Pekín.
El alto funcionario viajó a Singapur y Vietnam poco antes de que tuvieran lugar las cumbres entre Estados Unidos y Corea del Norte. Allí estuvo inspeccionando hoteles para el líder. Rusia y Corea del Norte han estado dialogando sobre la primera cumbre bilateral. El asesor de Kim fue visto el sábado de camino a la terminal de un aeropuerto moscovita. Se cree que su próximo destino no es Pekín, lo que hace pensar que podría estar haciendo preparativos en otras ciudades rusas como Vladivostok. Continúan las labores de evacuación de unas 1.300 personas de un crucero de lujo que quedó varado frente a la costa del suroeste de Noruega. El navío, que cuenta con 9 cubiertas, sufrió un fallo en los motores el sábado a unos 2 kilómetros de la costa. Las autoridades meteorológicas noruegas han dicho que en el momento del incidente la zona presentaba vientos de más de 72 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros de altura. Los medios locales han informado que el mal tiempo causó el problema en los motores. Las imágenes de vídeo muestran sofás y otros muebles yendo de un lado a otro mientras el barco se bambolea y partes del techo cayendo al suelo. Un vídeo muestra ventanas rotas y agua de mar cubriendo los pies de unos pasajeros que llevan puestos chalecos salvavidas. Según algunas fuentes, se ha confirmado que hay 17 heridos hasta el momento, 3 de ellos en estado grave. Los rescatistas están usando helicópteros para evacuar a los pasajeros y los miembros de la tripulación. Un portavoz del servicio de rescate ha dicho que el crucero podría comenzar a dirigirse a una ensenada cercana, ya que el tiempo está mejorando y 3 de los 4 motores se han vuelto a poner en marcha. El número de muertos a causa del ciclón Idai a su paso por el sureste de África a mediados de marzo ha superado los 700. Para el sábado se había confirmado el fallecimiento de 417 personas en Mozambique, 259 en Zimbabue y 56 en Malawi. Personal de rescate indica que es muy probable que estas cifras aumenten a medida que el nivel del agua tras las inundaciones baja. La tormenta provocó lluvias torrenciales y fuertes vientos en los 3 países. Una de las áreas más afectadas es la ciudad portuaria de Beira, en Mozambique, donde las zonas céntricas se han inundado. La ONU y otros organismos que prestan ayuda se han apresurado a repartir alimentos y agua a los cientos de miles de personas que han tenido que evacuar sus hogares anegados. Los organismos indican que han estado llevando los suministros por aire, ya que las inundaciones han hecho que las carreteras estén intransitables. La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja declaró que ha confirmado casos de cólera en zonas afectadas por el desastre. Agrega que las enfermedades infecciosas podrían propagarse aún más debido al deterioro de las condiciones de higiene. Bien, gracias a Elizabeth Figueroa, el Macho Pereira, Juan Pujols y Hugo Mejía. Los últimos en abordar el barco en este momento que nosotros terminamos la jornada de hoy. Muchas noticias, esperamos que el día transcurra en tranquilidad y que mañana podamos encontrarnos de nuevo aquí en El Mundo al Instante a través de Eco News Agency, Martillo y Clavo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todo el pentagrama de la red a través de martilloyclavo.com. Este programa puede escucharlo en el transcurso del día en Facebook o buscarlo en martilloyclavo.com dentro de YouTube, youtube.com/martilloyclavo. Ahí están todos los programas que hemos realizado desde el primer día hasta el de hoy que ha de subir en el transcurso de la mañana. Buenos días, David, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Bolívar, y gracias, América. Mañana me estaré con ustedes porque voy a hacer una diligencia personal hacia el interior del país. Será pasado mañana, volveremos a comunicarnos. Buenos días, Bolívar. Bien, gracias, ya lo saben, mañana estaremos en el programa a las 9, como de costumbre, y dando lo mejor de nosotros. Buenos días, Dios con todos. Hasta entonces. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Noticias.
Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.